La idea de estas tres entidades del orden nacional es recopilar información relacionada con problemas, desacuerdos, conflictos, disputas que se presentan entre la población. La información estadística permitirá orientar la política de acceso a la justicia en el país. Se trata de un esfuerzo conjunto que espera llegar a ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto Pereira y Villavicencio. Los datos serán recopilados durante el desarrollo de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana 2020 que se realiza desde el año 2012 y que busca generar información estadística sobre personas mayores de 15 años que han padecido algún tipo de afectación por cuenta de acciones delictivas.